¿Qué pasa, Guanacos? ¿Cómo va? Bueno, me sumo a la camada de creadores de contenido que están hablando de este tema. Un tema que afecta a los creadores de contenido en general, no solo de Argentina, pero bueno, los que estamos en Argentina es un gran impacto, nos afecta muchísimo y hay algunos que literalmente los puede llegar a complicar y no vivir de YouTube si ya estaban viviendo de eso. Paso a explicar un poquitito. Eh, estuve viendo hoy en la mañana un video de duende, por ejemplo, que yo siempre miro los, los videos de duende, me ocupan, cuando habla de, de temas así en generales, no de gaming. Y vi como que faltaba información y se podía agregar información. Entonces yo dije, bueno, vamos a dar un poquito mi, mi punto de visión. Estoy muy a favor de 99,9% de las cosas que dice el duende. Obviamente, estamos en Argentina. Eh, es todo muy choto. Y, y cuando tocas tema dólar, se complica todo. Bueno, para los que no sepan, eh, YouTube nos paga a nosotros los creadores de contenido por anuncios. Hasta ahí vamos, ¿no? Depende de dónde nos ve la gente, de dónde ve la gente ese anuncio, si le hacen clic, no le hacen clic, si lo saltean, si lo deja más tiempo, menos tiempo, etc. Nosotros estamos en Latinoamérica, en Argentina, y tenemos un CPM de mierda. El CPM es como lo que te da YouTube eh, por cuánta cantidad de gente mira un anuncio. Eh, en Estados Unidos son como 400% o 4000% más grande... No, creo que es 400% más grande. o no, 4000. Creo que nosotros es como 0, y pico. Y en Estados Unidos 4, y pico. 5, y pico eh, de dólar. Siempre va variando. Pero bueno, acá en Latinoamérica no ganamos una pija por, por anuncios. Eh, tenés que tener muchas reproducciones. Mucha gente que mire el video. Mucha gente que mire el anuncio. Que no tenga nada, bloque, etc. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros YouTube cuando nos pagaba... Nos paga, mejor dicho... Eh, nos da opciones como bancaria, me fuera vos, cheque o Western Union. Western Union para el que no conozca, creo que lo conoce en todo el mundo, es como una plataforma en la cual vos envías un dinero y lo puedes retirar en, otro, en otra parte del mundo. Por ejemplo, YouTube me manda esa plata, pum, yo voy a Western Union acá en Argentina, voy, lo retiro con el codiguito, con mi documento, plup, me quedo la plata. ¿Qué pasa? No nos dan dólares, nos dan pesos. Pero, ¿qué pasa? No nos dan pesos al valor de dólar oficial. El dólar oficial estaba 76, 75 por ahí. Eh, en cambio, eh, Western Union. No te voy a mentir, nunca le doy pelota. Tengo entendido que es el dólar blue, dependiendo de cuándo se envió ese dinero. Eh, por más que a mí ese dinero me entre hoy, si yo lo retiro dentro de 6 meses, va a valer al dólar blue el dólar de este día. No porque lo saque después, va a valer lo otro. Pero él estaba diciendo que es otro tipo de dólar, que es como ciento y pico, que puede ser por ahí sumado al, al 30%, que por ahí te da como el dólar turista algo de eso. No quiero mentirle, fui hoy a retirar plata, que tengo un pago ahí, es un pago que nunca le fui a buscar, y estaba cerrado porque es sábado, soy pelotudo. Así que el lunes voy a confirmar bien a ver cuánto, cuánto es el valor. Pero bueno, ¿qué pasa? Eh, Western Union va a dejar de funcionar. Por ende, eh, todos los creadores de contenido de YouTube van a tener que optar por... Cuenta bancaria. Hasta ahí vamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Si a nosotros nos depositan dólares eh, del exterior, a nosotros se nos especifica. Pero ¿qué pasa? Ojo, se especifica al valor del dólar 70-71. Ni siquiera al valor del dólar 75-76. No, 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 no. Tras que salís perdiendo, salís perdiendo aún más. ¿Por qué? Argentina, el banco XD, etc. Eh, ¿Pero qué pasa? Aparte de eso, vos tenés que declarar porque te entra esa plata. No es que te entró esa plata perfecto, no. Después tenés que pagar eh, los impuestos, facturar, Etcétera... Pues si entra a tu banco, tenés que blanquearla. Eh, es un tema bastante delicado. Pero ¿qué pasa? Acá algo que no mencionó Duende, que me gustaría mencionar a mí, es que también existe algo que se llama Partner. Partner es una agencia, por ejemplo, que te contrata a vos. Y eso supuestamente te manejan un poquito el canal, Tienen herramientas para que vos puedas mejorarlo. Música sin copyright, supuestamente publicidad, alguna que otra campaña. Eh, y te dan la opción de Pay para el pagarte. Pero ¿qué pasa? Eh, el partner se queda un porcentaje y te manda otro porcentaje. Es como que es mejor no tener partner. Pero a la vez está bueno tener partner porque te otras herramientas. Es como un ida y vuelta. Yo, por ejemplo, partner no tengo. Me chupa soberanamente un huevo. Desde que me hackearon, me chupan huevo. Voy directamente con Google AdSense y listo. Eh, Pero qué pasa, entonces ahí vos tenés la opción de Paypal, por ende no tenés que pasar por el banco, y eso es lo que me gustaría agregar a mí al video del Duende. Que tenés la opción de Paypal. No va a ser necesario 100% el tema de eh, meterlo a cuenta bancaria. Y también algo que se olvidó de mencionar Duende es que él dijo: Teníamos, o sea, como que ya pasó, que a partir de ahora no vamos a tener más Western Union. Ya es como que él lo afirmó que no lo tenemos, no, lo tenemos hasta inicio de 2021, ni siquiera hay fecha estimada. Eh, dice literalmente inicios del 2021 se va a dejar de funcionar, eh, pero no en Argentina, en todo el mundo. Eh. Eh, a nosotros nos complica porque vivimos en Argentina. Si te depositan 100 dólares, no son 100 dólares, eh, son pesos, son 7000 pesos, ni siquiera son. Eh, no sé, el valor oficial del dólar, que es el dólar blue. Supuestamente. El dólar oficial no existe. El dólar blue es en realidad. Si conocen a alguien que realmente esté vendiendo dólares a 76, 70 pesos, por favor avísenme que le compro todos los dólares que tenga. Eh, ni siquiera te lo dan al valor de dólar blue. Te lo dan al valor de 7.000 y no 13.000. Cuando tenía que ser esa plata. Eh, vivimos en Argentina, en ¿no? otra parte del mundo. Che, te entró 100 dólares, pum, pagalo los impuestos porque es plata que vos estás. Eh, eh, trabajando acá en el país Está bien que te lo paguen de afuera, perfecto Pero lo estás haciendo acá en este país Pagar los impuestos, perfecto, lo pago Todo legal, fin Pero no, ni siquiera eso O sea, pagar los impuestos Te cargan plata No sos dueño de tu propia plata Y eso es lo que más me tiltea a mí de Argentina No sos dueño ni de tu propia plata, amigo ¿Por qué si te envían... No, perdón ¿Por qué si me envían a mí 100 dólares Yo tengo que recibir pesos? ¿Por qué? Si a mí me están dando 100 dólares, dame mis 100 dólares, papá. ¿Querés que paguen los impuestos de esos dólares? Lo pago, pero dame mis dólares. No, 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 no. No, no, pero banco no. Shhh. Te termina metiendo la barra en la boca, boludo. Es como, no sos dueño ni de tu propia plata, amigo. La, laburás por esa plata, te pagan esa plata y te dan peso. Dale, amigo. Acá lo bueno que sea duende es como, bueno, a mí me está entrando dólares. Eh, a la Argentina le falta dólares. Bueno, poco conjunto, qué sé yo, todos contentos, y de No, nosotros agarramos, te robamos tus dólares, chupate una pija. Y literalmente el país te obliga a irte. Te obliga a irte. Es como trabas, 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 impuesto, 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 ajuste, ajuste, ajuste. ¿Cuándo una buena amigo? ¿Cuándo una buena para. No para nosotros en realidad los creadores de contenido? ¿eh? Para general. Para el laburador, no. Lo único que le hagan planes para que no labura. Planes, pum, 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 pum. ¿Y quién paga eso? Los boludos que laburan. Está bien que hay planes que hay gente que realmente lo necesita. Pero si hace un plan, hace que la gente labure. No se lo dé por rascarse la chota en la casa. Hace que haga algo, no sé. Que limpie la calle. Que junte basura. No sé, algo, no sé. No laburo en ese sector. Pero mínimamente. No, no, agarrar, regalar plata y los de clase media, media baja, eh, media alta, y mismo los de clase baja, paguen los impuestos de los que se rascan la pija o los que están en cana, amigo. Dale, dejate de joder. Pero bueno. Argentina. Como siempre. Te obliga a escapar de este país e irte a otro lado. Después, claro, todos se quejan. No, sí, que se van todos del país. Que qué sé yo, malagradecido. Qué sé yo. Te juro que. No entiendo cómo hay gente que defiende. Lo indefendible, boludo. Es como el fanatismo hacia un partido político me parece nefasto. Nefasto eso de kirchnerista, que. que. que macrista, que peronista, que qué sé yo, hermano. Desea que el país vaya adelante, no importa qué mierda lo gobierna. ¿Qué te importa, boludo? No es un Boca River. Te juro que hay veces que el fanatismo extremo es peor que el fanatismo extremo en el fútbol, boludo. Te juro. No, no te podés ni sentar a. A, a comer, de hablar de política y allá las putea todo el mundo, pará, hermano. Por eso la gente vive estresada, amigo. Bajen un cambio. No seas fanático de un partido político. Y si querés, solo bueno, a, no sé, charlá, no grites, hermano. Todo, todo es grito, boludo. Todo no, que sos un hijo de puta que nos robaron, o que te este nos devaló que te este tiene toda la plata, que allá, que. <laughs> hermano, disfruta la vida, cálmate un poco. Y si podés, es de Latinoamérica.